Gloria a Jesús. Y damos lectura a la palabra de Dios en esta linda noche, bajo la comunión de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, Padre y Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La armadura de Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Está pues firme, ceñido vuestros lomos con la verdad, y vestido con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomé el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomé el yelmo de la salvación, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Alabanza su nombre. Santo sea su nombre. Gloria. Padre mío, Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Necesitamos más profundidad de tu palabra. Necesitamos que seas tú dándonos más entendimiento de las Escrituras, Dios. Que podamos entender y profundizar la Biblia. Que podamos profundizar en el conocimiento de las Escrituras. Y que podamos entender concretamente, plenamente. Que podamos entender por completo. Aleluya. El misterio de la palabra. Gloria. La ciencia de la palabra, la revelación de la palabra. Ábrenos los ojos del entendimiento. Ilumínanos con tu sabiduría, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te lo rogamos. Te lo suplicamos, Señor. Aleluya. Necesitamos caminar, Dios, bajo una revelación. Necesitamos caminar, Dios. Aleluya. En la visión. Ayúdanos, Señor. Padre mío, Señor Jesucristo. Ayúdanos a andar por la palabra. Ayúdanos a caminar por la palabra. Ayúdanos a vivir por la palabra. Ayúdanos a poner por obra la palabra. Ayúdanos a vivir la palabra y a llevarla a la práctica, Dios. No solamente la teoría, sino la vivencia. Gloria a Dios. Ama. Abasanda, laya, lori, basama, kiema. Santo, 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 santo. No solamente predicarla, gloria a Jesús, sino vivirla, escudriñarla. Aleluya, ayúdanos, Dios, ama. Ayúdanos a orar con la palabra, a pasar tiempo con las escrituras. Ayúdanos, Dios mío, gloria a Jesús, alimentarnos de la palabra, comer de ese manjar, Dios. Aleluya, de ese plato exquisito, de esa comida rica y buena.